Ahora, reanudamos la sesión con una mesa de lujo, porque es la mesa internacional. Yo creo que cualquier universidad estaría encantada de poder reunir una mesa como esta, y hoy tenemos la suerte de contar con personalidades relevantes en materia procesal a nivel mundial, que representan diversos sistemas jurídicos y de los cuales nos van a aportar en pequeños flashes su visión, nos van a aportar sus conocimientos y nos van a aportar su experiencia. Para hacer una mesa lo más dinámica posible, aquí introducimos un elemento también de la lengua, que siempre ya sabéis que en las mesas internacionales a veces es elemento de distorsión. En esta no lo va a ser, por fortuna, porque ya hemos encontrado los medios para que sus mensajes, aquellos que no puedan utilizar directamente nuestro idioma, lleguen a toda la audiencia de la forma más nítida posible. No los voy a presentar en bloque, pero sí voy a presentar los países, porque como estamos a nivel comparado, nos interesa tener opiniones, nos interesa tener puntos de vista de lo que ocurre en otros países. Nosotros hemos criticado nuestra ejecución, nosotros hemos hablado de los problemas que tenemos internos con nuestra ejecución. A lo mejor nos podemos encontrar en el país de las maravillas, en otros sistemas jurídicos. Haremos exactamente, santamente, porque podremos copiar la experiencia y, si es posible, trasladarla para que nuestro sistema sea más eficaz. Para no perder el tiempo en prolegómenos, los iré presentando, independientemente de que el currículum esté puesto siempre detrás de mí, en cada vez que habla uno de los intervinientes, porque sus currículums son absolutamente desbordantes para una pequeña diapositiva, a medida que van interviniendo. Le voy a pedir, en primer lugar, al profesor Jairo Parra Quijano, de la Universidad de Colombia. En primer lugar, viene de un gran país que es Colombia. Tiene además la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Bogotá, todas las demás universidades que hay en Bogotá. Y sobre todo el profesor Jairo Parra, que es un autor prolífico en escritos. Si vosotros entráis en el Google y ponéis Jairo Parra Quijano, bueno, la información que vomita el Google es absolutamente desbordante, ¿no? Pero aparte de eso, yo os voy a dar detalles humanos, que son los importantes. El profesor Jairo Parra ha sido presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que es una de las principales asociaciones internacionales que reúne a los procesalistas de habla española y portuguesa. Él ha sido el presidente. Pero aparte de eso, es una persona que cuando en Colombia, y esto lo hace cada año, convoca un congreso, convoca una reunión científica, ¿cuántos pensáis que son los asistentes? ¿Uno, dos, tres, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos? Voy a hacer una subasta. No baja de 2.000 el mínimo. O sea, 2.000. Entonces ya necesitamos un aforo. Una persona que puede convocar a 2.000, oye, chapo, en fin, nos hace una reverencia y dice, ¿cómo lo haces? Bueno, hay que saber, hay que tener prestigio, hay que habérselo acreditado y haberse ganado la audiencia. Bueno, él ha accedido a venir una vez más, no es la primera vez que está en la Universidad Pompeu Fabra, pero querido profesor Parra, suyo es el micrófono para contarnos lo que quiera de Colombia. Muy bien, muchas gracias, les agradezco la invitación. Quiero además recalcar que me he encontrado con mis amigos de todos los tiempos aquí. Agradezco que me hayan invitado, los quiero saludar a todos y me siento muy complacido. Simplemente voy a dar unos datos por lo que se ha hablado, es decir, fuera de contexto, para que los juicios ejecutivos en Colombia corresponden al 85,7% del total de juicios civiles en el país. En cuanto se refiere a los procesos hipotecarios, entre diciembre de 2001 y junio de 2013,
se ha evidenciado una considerable reducción en efecto. De diciembre del 2001, el total de procesos hipotecarios en el país era de 114.766, mientras que a junio de 2013 es de 25.181 procesos. Esta reducción se presenta debido a que la mayoría de los procesos hipotecarios ha terminado por normalización. De lo que aquí se habló de unos acuerdos, porque al banco, como también se dijo aquí, no le interesa quedarse con los bienes inmuebles. En segundo lugar, es muy mal visto que le quiten a una persona su inmueble, su vivienda. En tercer lugar, ha habido brotes populares que evitan que se cumpla la sentencia, de tal manera que ha habido una formidable reducción de los procesos hipotecarios por esos motivos y otros muchos, pero más o menos se dijo aquí en las charlas anteriores y tratando de que haya mediación, de que haya acuerdos y prolongar el plazo de pago en condiciones normales que permitan que la persona retenga su casa de habitación, porque eso produce gran alarma social, sobre todo en un país como Colombia, que ocupa el primer lugar como país desigual, no el más pobre, sino el más desigual de América Latina. En el índice Gini tiene 0,57, y además es, junto con 7 países africanos, de los países más desiguales del mundo. Estamos luchando a ver si llegamos al primer lugar para que nos pongan una condecoración. Por eso ustedes explicarán el problema en parte de la guerrilla y todo lo que tiene Colombia es precisamente por esas profundas desigualdades, iniquidades, esa vergüenza en la desigualdad. Bien, habría un tema que tratar que es muy interesante, que es el siguiente. Cuando se tiene un título ejecutivo no judicial, sino un título ejecutivo de origen contractual, en Colombia no están taxativamente enumerados, sino que se señalan unos requisitos que de ese documento emane una obligación que sea expresa, clara y exigible, y que constituya plena prueba. Si ese documento se tiene, se pueden entrar a los umbrales del proceso ejecutivo y se procede a librar lo que se llama mandamiento de pago. Si no se proponen excepciones, se ordena seguir adelante la ejecución. Y si hay bienes retenidos, embargados o secuestrados, se ordena su remate o, si es dinero, su entrega. Ahora, si se proponen excepciones, es donde quiero plantear el problema, si se proponen excepciones, digamos que hay dos escuelas en el mundo, por lo menos americano, que se dice, mire, si se proponen excepciones perentorias, pago, etcétera, pues deben estar limitadas a esas excepciones y limitar los medios probatorios, solamente la prueba documental. Si yo digo ya pagué, se debiera acreditar simplemente a través de la prueba documental. Y los que, como en el caso de Colombia, decimos no, se debe permitir cualquier tipo de discusión sin dejar diferido cualquier otro tipo de excepción a los trámites del proceso ejecutivo, sino que todo, a los trámites del proceso de conocimiento, sino que todo se resuelva en el ejecutivo y que la sentencia que se dicte haga tránsito a la cosa juzgada. Estamos por estrenar el Código General del Proceso y, como se trata, de acuerdo con lo que dijo el profesor Asensio, pues como no estamos en una crisis hipotecaria, ni estamos en crisis propiamente hablando, porque eso ya se solucionó con una sentencia de la Corte Constitucional que redujo el llamado UPAC, que era prácticamente un robo de los bienes de las personas, se redujo en virtud de una sentencia constitucional, y entonces digamos que estamos en un estado de normalidad, y lo que hay, entre comillas, hay un reclamo, es de los acreedores por la demora en el trámite del proceso del ejecutivo, porque cuando se proponen excepciones dentro de la teoría del conocimiento, pues si yo digo ya pagué, por ejemplo, estamos en los umbrales de un proceso de conocimiento y entonces lo empotramos en el ejecutivo y tramitamos prácticamente un proceso de conocimiento. ¿Y cuál es la discusión? Mire, que se deben limitar las excepciones. No, no se deben limitar, sino cualquier tipo de excepción
inclusive la relación material subyacente al título ejecutivo se puede discutir ahí. Frente a esos reclamos, ¿qué se hizo en ese código que entrará a regir más o menos en un año o año y medio mientras el Consejo Superior de la Judicatura implementa las salas de audiencias, porque será un proceso oral? Pues en el Código General del Proceso se mantiene ese criterio que cualquier excepción, cualquier obligación puede ser discutida alegando no solamente las tradicionales excepciones, sino cualquier excepción que trate de enervar la pretensión, la obligación que subyace a lo que se está cobrando o ejecutando. ¿Qué es lo que se ha propuesto en el Código General del Proceso? Mire, como se presenta una demanda y si el demandado propone excepciones, el juez tiene que estudiar concienzudamente la demanda y el derecho material que sirve de sustento a la demanda. Y con respecto a las excepciones, hacer otro tanto. De tal manera que cuando llegue a la audiencia, hará un interrogatorio exhaustivo a las partes. Por ejemplo, si la parte se apague, la interroga cómo fue que pagó, etcétera, y reduce el objeto de prueba. Y además podrá, dentro del Ejecutivo, como se ha transformado en un proceso o en un momento de conocimiento, tratar de conciliar, y el juez mirará cuál será la oportunidad para hacer ese tipo de conciliación. Pero observen que si nosotros decimos que se va a reducir el tiempo, es porque el juez tiene que haber estudiado como el más juicioso discípulo los hechos, para que tenga una hipótesis que le permita ordenar los interrogatorios a los testigos, a las partes, en forma que no desperdicie el tiempo. Como hace, por ejemplo, un médico práctico, pregunta y ausculta con un criterio preestablecido y puede ir achicando y reduciendo el ambiente probatorio para que pueda, en la sentencia que dicte excepciones, resolver cualquier excepción que se haya propuesto. De tal manera que el reclamo de los acreedores, que el proceso ejecutivo se demora en demasía y que cuando se proponen excepciones prácticamente se trata de un proceso de conocimiento muy alongado, nosotros pretendemos con este código, cuya comisión yo presidí, que logremos con la oralidad, pero manejada con ese criterio dinámico por parte del juez, es decir, que el juez era el protagonista, casi como Paco Ramos dirigiendo esta mesa redonda, de tal manera que llegue a la etapa ya del periodo probatorio y se reduzca inmensamente, y creemos que con eso se podrá lograr satisfacer los reclamos de los acreedores por la demora del proceso ejecutivo y que culmine este con una sentencia que haga tránsito a la cosa juzgada sin que genere otro tipo de procesos como en algunos países se recomienda, que lo que no se pueda discutir en el trámite del proceso ejecutivo pues se pueda tramitar a través de un proceso de conocimiento, sino que aquí tramitamos todo y creemos que eso va a redundar no solamente en beneficio propiamente hablando de la economía procesal, sino también en lograr la pacificación, lograr que el conflicto quede definitivamente dirimido para que la gente se dedique a las actividades que se debe dedicar y no atender eternamente un proceso, por cuanto que eso queda insatisfacción y cuando no se logra en el menor tiempo posible, a la larga se invierte no en paz con justicia social, sino en cono o en guerra. Eso es lo que yo tendría que decir. Es decir, el tema es ese. Debemos resolver todos los problemas que se puedan esbozar frente al título ejecutivo no judicial en los trámites de un proceso de conocimiento metido dentro del Ejecutivo, un momento de conocimiento o no. Debemos reducir no solamente los medios para enervarla y los medios probatorios para resolverlo en el menor tiempo posible, teóricamente hablando, y dejar al proceso de conocimiento cualquier otra excepción que no sea posible proponer ahí. Esa es mi intervención. A mí me reconforta oír cada vez al profesor Jairo Parra. Y en este caso concreto, fijaros que ayer hemos estado discutiendo largo y tendido sobre el control del título ejecutivo extrajudicial
y hasta dónde debía llegar el juez. Y el profesor Jairo Parra, desde el punto de vista del sistema colombiano, hoy ha resucitado y nos ha hecho volver a ver nuestra doctrina tradicional de siempre, de toda la vida, respecto a nuestro juicio ejecutivo, cuyo nombre desapareció de la ley de enjuiciamiento civil, para convertirse en ese procedimiento de ejecución de títulos extrajudiciales. Desapareció el rótulo, pero no la materia, no el contenido. Y sin embargo hoy estamos desconcertados sobre qué es lo que puede controlar el juez, qué es lo que no puede controlar y si el acreedor que tiene un título es lo suficientemente seguro como para incentivar, entre otras cosas, el crédito bancario, el crédito financiero. Muchas gracias por recordarnos la doctrina tradicional que parece que nosotros no la hemos olvidado. El profesor Jairo Parra ha vuelto a poner los puntos sobre las íes, ha marcado tendencia, como se diría hoy en las redes sociales. Bien, vosotros sabéis que el Barça tiene jugadores importados de un país tan rico y tan pródigo como Argentina, y nosotros hemos importado los mejores jugadores que podíamos tener hoy para hablarnos de la ejecución. Nada menos que de la Universidad de Belgrano, que es una de las más prestigiosas de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, y con la cual nuestra Universidad Pompeu Fabra ya desde tiempo inmemorial mantiene estrechos vínculos y una colaboración realmente brillante, pues como digo, hemos importado, primero me he dirigido exclusivamente al profesor Omar Benaventos, como titular de la Cátedra de Derecho Procesal en dicha universidad, pero enseguida ha incorporado a la profesora Mariana Fernández de Lepiane, que también es experta en derecho de ejecución y en derecho, sobre todo, de la ejecución inmobiliaria. Tenemos un dúo proveniente de Argentina, ha venido un equipo completo de refuerzos, bueno, por algún lado nos van a meter los goles. Yo creo que los vamos a dejar que ellos se repartan como quieran la intervención, porque son los que conocen la materia. Un flash inicial, ¿sí? Venga. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Se ha usado el agradecimiento corto y el largo. El corto era gracias y el largo muchas gracias, pero acá va a ser un muchas gracias con que fue un goce atravesar el Atlántico, porque siempre acontece que cuando uno cree que va a impartir algunas enseñanzas, termina aprendiendo más de lo que va precisamente a disertar. Y además agradecer a Francisco Ramos Méndez y a todo su equipo, porque realmente ha sido un lujo estas jornadas. No puedo estar a la altura de Messi jurídicamente, eso ya es obvio, y además ahora tampoco a la altura de la dirección técnica del Tata Martino, lo mío es mucho más humilde. Miren, cuando uno también llega a un lugar y se va llevando la impresión de los distintos disertantes de un lugar, algo le gira en aquella idea originaria que traía. Yo escuché con mucha atención lo que se iba contraponiendo sobre la ejecución hipotecaria en España en épocas de crisis. Porque todos vamos a convenir que el mutuo hipotecario, como préstamo garantizado por una hipoteca, ha sido un formidable motorizador en la Argentina, en España, en Latinoamérica, del negocio inmobiliario, del negocio financiero, y ha posibilitado, generaba la ilusión, que la banca se beneficiaba con ese flujo financiero, ese exceso de liquidez que tenía, y el deudor tomaba su primera vivienda a plazos larguísimos, y esto parecía ser como un canto de sirenas, y mucho más si la deuda era 40 años, y mucho más si uno se fijaba solo en la cuota en euros que podía pagar. Pero ocurre que había nubarrones. Las burbujas inmobiliarias que tuvieron su origen en Estados Unidos
esos archivos tóxicos se han trasladado por todo el orbe. Entonces, una pregunta es, ¿ese instituto para épocas normales es el instituto que entre la alternatividad jurídica acreedor fuerte, deudor débil, puede mantenerse con algunos parches para solucionar una crisis económica, financiera, social, psicológica, de la magnitud que desde afuera se aprecia, está sufriendo España? Y mire que lo decimos desde una Argentina que ha vivido siempre en crisis, así que no es por ponernos arriba de nada, porque de ningún orgullo podemos tener nosotros hoy con una inflación del 25% anual. Entonces, mi visión es que no se ha tomado, discúlpenme, la dimensión de la crisis social que conlleva esto. Si uno contrata una hipoteca a 40 años, es lógico que ahora con la ley de mayo del 2013, por el impago de 3 meses, se me ejecute esa hipoteca. No logro entender la lógica, porque por el hecho del príncipe, el hecho del príncipe es España se endeudó, Argentina siempre se ha endeudado, se sobreendeudó. Por sobreendeudarse tuvo que sufrir el monitoreo de la troika. Por monitorarse tuvo que ajustar. ¿Y cómo se ajusta? Por el hilo más débil. Entonces, hoy ya no tenemos el deudor que no quiere pagar. Tenemos el deudor que no puede pagar por el hecho del príncipe. Porque se han perdido empleos públicos, porque se han perdido empleos privados, porque las ejecuciones hipotecarias crecieron a 195.000 y porque se prevé que en el año 2013 esto sigue en crisis. Entonces, a mí me parece, lo que dijo Jairo, Latinoamérica es un tanto más extremosa. Allí hubiera seguramente revueltas sociales si los deudores empiezan a perder sus inmuebles. Pero habría mucha más revuelta social si la segunda garantía, que seguramente es el padre que le facilitó al hijo el aval para la vivienda, sin tener una sola deuda, y a la etapa de su vejez o de su jubilación, pierde su inmueble. Entonces yo lo miro desde un punto de vista, puede ser latinoamericano, donde todo es blanco, más negro, todo es más gris, todo es más, ya con esto voy terminando en mi introducción, todo es mucho más frondoso. Y al ser todo mucho más frondoso, ¿qué tal si nosotros, ayer hablábamos con Pico Junoy, qué tal si se pondera el lapso del crédito y se le otorga a una persona el 10% de plazo de impago? Si son 40 años, será 4 años. No es 3 meses lo que va a solucionar este problema. Al cuarto mes, esto se desbarranca. Y una última acotación. La legislación no puede ser tan minuciosa. Yo observaba la ley de mayo del 2013 y me llamaba la atención que si teníamos un hijo menor de 3 años, pues se paraba el desahucio. ¿Y si tenía 4? ¿Y si el chaval, como dicen ustedes, es adolescente que gasta mucho más que un chiquito de 4 años? Entonces, ¿qué tal si hubiera sido todo grupo, primero, ese vivienda única? Con vivienda única hay que ponerse serio. ¿Es vivienda única y a su vez hay menores a cargo de ese deudor? ¿El deudor cayó en estado de insolvencia por el hecho del príncipe? Son preguntas que dejo planteadas, porque si todo eso aconteció, no. Creo que estamos con una banca auxiliada con 41.000 millones de euros y unos individuos no auxiliados por nadie. Me parece que el desequilibrio es muy marcado y me parece que vienen horas difíciles, más difíciles todavía para los deudores hipotecarios. Bueno, buenos días a todos. Agradecida al doctor Paco Ramos Méndez por esta invitación
y vengo a hacer simplemente un paneo, un reducido paneo de nuestra crisis financiera hipotecaria que transcurrió en la Argentina, bueno, en los últimos 50 años aproximadamente. Me voy a circunscribir específicamente los últimos 20 años, un pequeño flash, como así seguir en la mesa, por cuanto ciertamente la crisis en Argentina siempre fue financiera. O sea, en el transcurso de los años y de la vida y de lo que yo tengo conocimiento, siempre fue estrictamente financiera, por el común denominador del rebrote inflacionario y la devaluación del peso. Pero solo una fue, además de financiera, hipotecaria. Para que se dé la crisis hipotecaria tuvo que haber estabilidad. Hubo tiempo de estabilidad de 1990 al 2001, hubo paridad cambiaria y estabilidad económica, lo que promovió la celebración de mutuos hipotecarios. Pero ciertamente en la Argentina, donde el uno a uno, un peso con un dólar, esa relación de paridad era más bien legal y ficcional, no real, provocó la descredibilidad y el retiro masivo de los fondos de los bancos. Esto hizo la intervención estadual, el decreto del corralito, del tristemente conocido corralito financiero, trabar, impedir el retiro de esos fondos y la devaluación económica. Vale decir, de uno a uno pasó de 3 pesos a 1 dólar. Es decir, la moneda aumentó un 300%. ¿Qué pasaba con aquellas hipotecas celebradas en épocas de estabilidad? Aumentaron un 300% en relación al deudor. Acá el gobierno no tuvo medias tintas y fue drástico, suspendió todas y cada una de las ejecuciones hipotecarias sin discriminación por ley. Luego sí circunscribió exclusivamente la suspensión de las ejecuciones hipotecarias para los de vivienda única, el deudor que tenga vivienda única, donde resida, tenga residencia, y para aquellos que tenían, sí, se aplicaba la ejecución hipotecaria de los mutuos que no tenía vivienda única para aquellos deudores, se aplicaba la doctrina del esfuerzo compartido, pero esto vino por la Corte Suprema y no por ley. Es una de las soluciones, hoy día tiene vigencia la vivienda única, hoy tiene vigencia la ley de emergencia pública, todo devenido por la crisis financiera del 2001, y es una de las soluciones, lógicamente no perfectas, pero es una de las soluciones que dio la Argentina al día de hoy. Bueno, vamos a ver si nuestro legislador toma menor nota y a lo mejor considera que hay otras alternativas distintas al pastel que nos ha suministrado no hace mucho y que parece que no conforma a unos ni a otros. Por lo tanto, a ver si en vez de venir la troika comunitaria, vamos a llamar a la troika hispanoamericana, que a lo mejor es más próxima, vamos, por lo menos hablamos la misma lengua. Bueno, siguiendo en esta exposición breve de un pequeño flash de los sistemas de los ilustres colegas que nos acompañan en la mesa, le vamos a dar el turno, vamos a parar a un país que es vecino nuestro. Por lo tanto, entre vecinos deberíamos tener, bueno, no sé, unas aficiones, unos sistemas más o menos próximos. A ver si Francia está más lejos o más cerca. Y para ello hemos invitado a la profesora Anne Le Borgne de la Universidad de Aix-en-Provence, que se ha prestado a venir a poner toda su experiencia, porque ella explica sobre todo ejecución y forma a los profesionales en materia de ejecución y tiene una dilatada experiencia como experta en materia de ejecución inmobiliaria también, aparte de ser profesora de la universidad, por supuesto. Y por eso le hemos pedido que nos cuente en un flash la experiencia francesa. La profesora Le Borgne hablará en francés, pero haremos un pequeño resumen cuando ella nos permita hacer un corte de su intervención en pequeñas dosis para que lo podamos seguir. Alors, madame Le Borgne, la parole est à vous pour nous exposer brièvement en flash sur le système français. Merci, monsieur le professeur, et merci de votre invitation. Et toutes mes excuses de ne pas parler espagnol, je sais dire seulement hola y gracias. C'est un peu court pour parler
de saisie immobilière. Alors. Todo el mundo y al profesor Ramos también por la invitación y solo sabe decir hola como han oído y gracias, y pero seguro que a lo mejor hablando lentamente incluso no hace falta que traduzca mucho porque ya se entiende muchas de las cosas, pero yo si acaso voy haciendo breves resúmenes. Je vais vous parler de la procédure de saisie immobilière en essayant de mettre en évidence les différences avec ce que j'ai compris du droit espagnol. Et en France, cette procédure a été réformée en 2006. Et ça fait donc 7 ans que nous travaillons avec une nouvelle procédure qui avait pour objectif, cette réforme, d'accélérer la procédure, de rendre le débiteur acteur de la procédure s'il le souhaite, et d'inclure la distribution du prix. C'est le but à atteindre, hein, le prix bien sûr, d'inclure la distribution du prix dans la procédure de saisie immobilière avec le même juge et les mêmes règles de procédure. La professeure Le Borgne nous va parler del procedimiento de embargo inmobiliario que ha sido reformado en el año 2006 en Francia, y hace 7 años que está en funcionamiento, centrándose en las diferencias con el procedimiento de ejecución sobre bienes inmuebles en España. El objeto de la reforma en el año 2006 fue de acelerar el procedimiento, fue de hacer que el acreedor tuviera una participación más activa y principal, y por último también que el precio de venta del inmueble se fijara dentro del propio procedimiento. Alors, le créancier qui engage une procédure de saisie immobilière en France peut être un créancier hypothécaire ou pas. Donc un créancier simplement chirographaire peut parfaitement faire une procédure de saisie immobilière. C'est lui qui décide si c'est opportun ou pas. Il va voir à la conservation des hypothèques s'il y a beaucoup de créanciers inscrits, et s'il n'y en a pas, ou pas beaucoup, il peut avoir intérêt à faire, sans garantie pourtant, à faire une saisie immobilière. Il n'a pas besoin d'autre chose que d'un titre exécutoire et d'une créance exigible. D'accord. El acreedor, para que puede poner en marcha el procedimiento de ejecución inmobiliario, puede ser un acreedor que tenga una hipoteca, pero no solo él, sino también cualquier tipo de acreedor sin garantía puede instar este procedimiento. Lo único que necesita es tener un título ejecutivo y que ya esté vencido. Donc cette procédure, elle commence à l'initiative du créancier. Il n'y a pas besoin d'autorisation, mais le créancier, après avoir saisi l'immeuble, va devoir faire venir le débiteur et les autres créanciers, quand il y en a, devant le juge spécialisé pour l'exécution, le juge de l'exécution. Et il y a une audience obligatoire qui s'appelle l'audience d'orientation, qui permet au juge de décider comment le bien va être vendu. Vendu à l'amiable, c'est encore possible, j'expliquerai comment, ou vendu aux enchères. El acreedor, cuando pone en marcha el procedimiento, una vez ha embargado el bien inmueble, tiene que convocar al deudor a una audiencia ante un juez de la ejecución, y en esta audiencia se va a decidir si la venta se va a realizar en una subasta o bien se va a realizar de una forma amistosa. Imagino que nos explicará cómo es. Alors, c'est une des nouveautés de la réforme, cette faculté pour le débiteur de demander au juge l'autorisation de vendre lui-même le bien, mais la saisie demeure, et le juge va alors, si les conditions du marché sont favorables, si le juge pense que ce bien se vendra facilement, alors le débiteur peut être autorisé, mais le juge fixe le prix en dessous duquel on ne pourra pas vendre le bien. Et si le débiteur trouve un acheteur, on lui donne 4 mois pour trouver un acheteur.
S'il trouve un acheteur, il revient devant le juge qui contrôle la vente. D'accord. Entonces, en esta audiencia, el juez va a fijar un precio por debajo del cual no se va a vender el inmueble y se le da la posibilidad al deudor de buscar un comprador durante un periodo de 4 meses y, si transcurrido ese periodo consigue traer un deudor, se lo trae al juez otra vez. Alors, le débiteur peut ne pas demander de vente ou bien le juge peut ne pas être d'accord. Dans ce cas, on choisit la vente aux enchères publiques, bien sûr. El deudor a lo mejor no quiere venderlo él mismo o a lo mejor el juez no se lo acepta, que sea él el que venda el inmueble y entonces decidirá el juez que se proceda con la subasta del bien. Mais à cette audience d'orientation, il y a aussi la possibilité pour le débiteur de soulever des contestations, de contester le titre, de contester la créance, la prescription, de contester la saisissabilité du bien ou de contester la régularité de la procédure. Et donc parfois, la procédure de saisie s'arrête là parce que la contestation aboutit et le juge ordonne la main levée. D'accord. O sea, en esta audiencia que se llama de orientación, de la que estamos hablando todo el rato, el deudor también puede suscitar motivos de oposición relativos al título, relativos a la deuda, su prescripción, relativos a la embargabilidad del bien, y en ese caso puede ocurrir que el procedimiento de ejecución se acabe en ese momento porque el juez toma una decisión de alzar el embargo sobre el bien. Si le bien se vend aux enchères, c'est toujours le créancier qui décide la mise à prix, c'est-à-dire qu'il ne fixe pas la valeur de l'immeuble, mais il fixe la première enchère pour faire démarrer les enchères et en espérant bien sûr qu'il y aura beaucoup d'enchères et que le prix va monter très haut. Mais s'il n'y a pas d'enchères, le créancier poursuivant reste adjudicataire, il reste propriétaire de l'immeuble de son débiteur pour le prix qu'il avait lui-même fixé. Donc il faut essayer de ne pas se tromper en fixant ce prix. Ça n'est pas le prix de valeur de l'immeuble, mais c'est un prix qui peut rester comme valeur si le créancier est adjudicataire. Si se escoge hacer la venta a través de una subasta, le corresponde al acreedor fijar un precio de salida. No es el precio del valor del bien, sino el precio de salida para la subasta, esperando que después en la subasta va a aumentar ese valor con las ofertas que haga la gente que participe en la subasta. Pero resulta que si después no hay ninguna oferta, va a ser el acreedor el que se va a tener que quedar el bien por ese valor de salida que ha fijado él. Por lo tanto, es muy importante fijar bien este valor para el acreedor. Bien sûr, si ce prix est inférieur à la créance, le créancier pourra engager d'autres procédures d'exécution pour essayer d'obtenir le paiement intégral. Il sera simplement payé à hauteur de cette somme et il reste créancier pour le solde. Si el valor el precio de salida es inferior a al valor del bien y no, al valor de la deuda y el acreedor se tiene que quedar ese bien inmueble por el valor de salida, porque no ha habido ninguna, la subasta no ha venido a nadie, eventualmente se adjudica el bien por ese valor y el resto de la deuda, que todavía quedará, lo tendrá que conseguir recuperar a través de otros procedimientos. Otra posibilidad, si el precio obtenu aux enchères paraît faible, il existe une faculté de surenchère. Toute personne peut proposer de faire repartir la vente en ajoutant 10% de plus pendant les 10 jours qui suivent, 10% pendant 10 jours, pour avoir une nouvelle vente avec surenchère.
hay un procedimiento, si el valor de subasta que se obtiene por el bien, el valor que se obtiene por el bien en la subasta no es muy bueno, si no es muy, muy elevado, hay la posibilidad de hacer una especie de, una traducción sería sobre subasta, en el que durante un plazo de tiempo, de 10 días, cualquiera, lo puede, ceci peut être mis en fonctionnement par tout le monde, de n'importe qui. Vale. Toute personne. Cualquier persona puede poner en marcha esta sobre subasta y esto va a abrir un plazo adicional de 10 días en que se podrá traer a alguien que ofrezca un 10% más de lo que ha sido el valor que ha resultado en la subasta. Y luego hay, creo también, un periodo adicional de 10 días en que se puede incrementar otro 10% más. Pour terminer, je pourrais dire que c'est une procédure pour laquelle il y a toujours le ministère obligatoire de l'avocat, à la différence de toutes les procédures sur les biens meubles, où l'avocat n'est pas obligatoire. Pour la saisie immobilière, on a souhaité maintenir le ministère obligatoire de l'avocat. Et c'est une procédure qui a perdu de la souplesse par rapport au système antérieur. Il n'y a pas d'accord possible à l'intérieur de la procédure. Il n'y a pas de renvoi possible. La seule chose qui peut stopper la procédure, c'est une contestation juridique, comme je le disais tout à l'heure, ou une procédure de surendettement ou une procédure de faillite. Le renvoi, c'est... C'est la possibilité de reporter, de demander un délai. Ah, d'accord, d'accord. Bueno, entonces, dos cosas. En este procedimiento de ejecución sobre inmuebles es obligatorio el uso de abogado y esto es distinto de, por ejemplo, el procedimiento de ejecución sobre muebles en que no es necesario el uso de abogado. Y otra característica también del procedimiento es que ha perdido cierta flexibilidad y en este sentido quiere decir que no existe la posibilidad de llegar a acuerdos, tampoco existe la posibilidad de posponer el procedimiento. Y lo único que se puede hacer es pues, poner obstáculos jurídicos a la continuación del procedimiento, como nos ha mencionado antes, o bien porque se abra también, produciría efectos sobre este procedimiento, la apertura de un procedimiento de insolvencia que lo afectara. Y, realmente, para terminar, esta procedura marche bien. Les profesionales son satisfechos de esta procedura. Elle dure à peu près 12 à 20 mois maximum, et il y a environ 50% d'immeubles qui sont vendus amiablement par le débiteur sous contrôle du juge, et 50% aux enchères. Combien de durée, entre 12 et 20 mois, un an et demi. Vale. El procedimiento en general, la impresión general es que funciona bien, dura entre un año y un año y medio en general, y el 50% de las veces se utiliza la venta a través de subasta y el otro 50% se hace esa venta que le hemos llamado yo le he llamado amistosa, que es la que se encarga el deudor de encontrar a un comprador. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Merci, madame Le Bonnier, por votre aperçu general sobre el sistema francés. Y maintenant, on va reprendre. D'accord. Bueno. Yo creo que por lo menos nos hemos quedado con un mensaje de satisfacción de algún país que parece que está contento con la ejecución inmobiliaria. A ver cómo podremos importar esta felicidad para nuestro sistema, porque de momento nosotros lo hemos estado llorando todos estos días. Bueno, vamos a ver, hay un rayo de esperanza, eso que llaman brotes verdes, a ver si se producen también en la ejecución. Para continuar con esta presentación de los sistemas jurídicos, vamos a pasar a un país también vecino y próximo en hábitos, entiendo que también en hábitos judiciales, probablemente, pero que justamente es un país que en situaciones de crisis, en situaciones de esas límite, es probablemente uno de los más inteligentes, porque siempre sale salirse bien. Y yo creo que nosotros, que somos deudores en nuestra ciencia procesal de los estudios que se han hecho en Italia y de los grandes procesalistas italianos que durante toda la centuria pasada nos han
prácticamente con sus publicaciones, con sus obras y con sus contribuciones nos han enseñado a todos. Claro, hemos conseguido, voy a decir la palabra conseguido, que es la exacta, convencer a uno de los grandes, que es el profesor Romano Vaccarella, de la Universidad de Roma. El profesor Vaccarella, que ha sido además magistrado del Tribunal Constitucional en Italia, pues es una figura de referencia en su país y, por supuesto, más allá de su país. El hecho de que hoy esté aquí y de que ahora en la mesa hable el último me ha supuesto incluso unos grandes problemas de protocolo. Imagínese cómo colocamos en esta mesa a los VIP. Es que teníamos que tener una mesa vertical para que estuviesen todos en el centro. El hecho de que él en la mesa ahora hable de último no significa nada, sino justamente que, como siempre, Italia al final pone el punto sobre las íes y nos va a contar en breves palabras pues qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Profesore Vaccarella, grazie per la sua presenza. Si può spiegare un po' il sistema in generale italiano? Grazie a te, Paco. Intanto mi scuso se parlo in italiano, ma cercherò di essere estremamente lento nel parlare per essere compreso. Una cosa che mi ha colpito in queste giornate di studio sull'esecuzione è un po' l'oscillare tra il povero creditore che ha un procedimento che non funziona e il povero debitore che non è in grado di pagare. E quindi tutti i discorsi intorno alla struttura del processo esecutivo che, diciamo, pendolano attraverso questi due estremi. Io credo che il processo esecutivo, essendo un processo per sua natura diseguale, un processo nel quale c'è un soggetto che agisce e un soggetto che subisce, se funziona, funziona a favore del soggetto che agisce. Cioè è un processo nato per il creditore, nel quale la posizione di riequilibrio sta nel dare al debitore tutte le garanzie perché l'esecuzione si svolga in modo conforme alla legge. Quindi l'uguaglianza tra le parti si gioca non sul piano dell'obiettivo. Il processo di esecuzione nasce per far male al debitore, ma si gioca sul piano dei mezzi che si usano. Quindi i discorsi dei problemi sociali enormi che provoca la crisi economica, soprattutto nei paesi che hanno, diciamo, subito la cosiddetta bolla immobiliare, sono problemi che non si risolvono nel processo esecutivo, sono problemi che si risolvono all'esterno, con misure esterne, perché incidere sulla struttura del processo esecutivo per rimediare ad uno squilibrio sociale che si è prodotto per via della crisi è come rompere una macchina che serve a tutt'altro, perché non produce quella cosa che si vorrebbe producesse. Mi spiego, in Italia crisi economica, ma non crisi da bolla immobiliare. Non c'è questa crisi da bolla immobiliare, perché lo sentivo dire anche della Spagna, l'Italia forse è il paese nel quale una percentuale più alta di abitanti vivono in case di proprietà, si dice circa l'80%. Questo da cosa deriva? Deriva dal fatto che le banche,
certo non per generosità, ma le banche in Italia da sempre hanno seguito una politica del credito per l'acquisto di abitazioni estremamente ristretta. Si dava fino a solo per un brevissimo tempo, si è dato un mutuo, un credito pari al prezzo dell'immobile, ma di solito si è sempre dato un credito pari al massimo tra il 60 e l'80% del valore dell'immobile. Quindi con garanzie costituite dal reddito, dal tipo di reddito, questa politica della lesina che le banche hanno sempre seguito, oggi fa sì che in questo momento di crisi le ripercussioni sugli immobili siano ripercussioni abbastanza ristrette, cioè non paga il mutuo chi non è in grado neanche di pagare la rata dell'automobile. Non è che non paga il mutuo colui che avrebbe potuto, è colui che sta in una crisi, ha perso il lavoro, si trova in particolari condizioni, quindi non c'è una particolarità della crisi immobiliare. Non solo, ma anche dal punto di vista dei valori, i valori immobiliari in una fascia media si sono abbassati, hanno perso circa il 10-15%, non di più, quindi e nelle fasce alte e nelle fasce molto basse sono rimasti stabili. Quindi c'è una certa stabilità anche da questo punto di vista, quindi non si può parlare di un particolare problema che presenta a causa della crisi l'esecuzione immobiliare. Fatto questo quadro economico, con le nozioni che ho da lettore dei giornali, non di più, non da economista, ma fatto questo quadro, come si muove il processo esecutivo in Italia? Il processo esecutivo italiano nasce a tutta la sua storia, ma è il processo che ha inventato i titoli stragiudiziali. Dal Medioevo, dal notaio, che era iudex cartularius, che raccoglieva la confessione del debitore e la metteva nella lettera di credito, quindi è nato il titolo che dicevano i medievali abet paratam executionem, che poi è diventata questa esecuzione parata, che prima era un ordine del giudice, è diventata col codice Napoleone del 1804, è diventata una formuletta. La stessa formula che si usa per promulgare la legge si usa per dire che quello è un titolo esecutivo, l'ordine a tutti gli usceri e gli ufficiali di prestare assistenza perché questo atto sia portato ad esecuzione. È la formula presa dal codice Napoleone, che a sua volta era quella che aveva messo nel codice dalla promulgazione delle leggi, la stessa identica formula che in Italia è entrata con i codici di origine francese dei primi dell'Ottocento. Su questa base poi in Italia si è creata un'altra cosa piuttosto strana, cioè la cambiale, il pagherò, e l'assegno bancario, che sono diventati titoli esecutivi nel 1882.
quindi pezzi di carta privati formati da un privato che firma in una stanza un pezzo di carta che non si sa se la firma è la sua o di un altro, che si obbliga a pagare una certa somma e in base a questo pezzo di carta il creditore va dall'ufficiale giudiziario e mette e fa pignorare i beni del debitore. Cioè la forza dello Stato, la forza esecutiva, si muove sulla base di un pezzo di carta formato tra privati. Questo è, diciamo, il quadro dei titoli esecutivi stragiudiziali, rispetto ai quali quindi si spiega, io credo, perché esiste una regola di fondo ferrea nel nostro sistema dell'esecuzione. Quando il titolo è di formazione giudiziale, è stato formato da un giudice, il debitore può contestare solo fatti successivi al momento in cui si è formato il titolo. Quando il titolo è invece stragiudiziale, il debitore nell'esecuzione può contestare anche la formazione del titolo. Può dire per la cambiale la firma è mia, non è mia, può dire ti ho dato la cambiale per della merce che era avariata, può dire quello che crede, può contestare, può dire per l'atto formato davanti al notaio quella clausola è nulla, quell'altra clausola è, mi è stata estorta con la violenza, con l'inganno, con il dolo. Tutto nasce da questo fatto che il titolo esecutivo non è altro che un potere e avere la forza dello Stato a propria disposizione. Se il titolo si è formato in sede giudiziale, è un giudice che ha verificato che la forza dello Stato sia messa a disposizione di quel soggetto, se il titolo si è formato stragiudizialmente, non c'è nulla che garantisca che la forza dello Stato debba essere messa a servizio di quell'atto, quindi il debitore può contestare tutto. Tutto come? Può contestare tutto con un atto che non è interno all'esecuzione, ma è un atto che dà vita ad un processo di cognizione ordinario, esterno rispetto all'esecuzione, e quindi che si collega con l'esecuzione attraverso uno strumento, il potere di sospendere l'esecuzione. Se l'opposizione sembra fondata a un fumus boni iuris, il giudice sospende l'esecuzione perché c'è il fumus che quell'esecuzione sarebbe ingiusta. Se l'opposizione gli sembra pretestuosa, non sospende e l'esecuzione va avanti, mentre va avanti il processo per conto suo. Diciamo, questo è lo schema rispetto al quale, ripeto, processo diseguale, processo che serve a far male al debitore, c'è un solo punto in cui gli interessi di debitore e creditore convergono, ed è il momento della liquidazione dei beni, cioè il momento in cui bisogna trasformare il bene pignorato in denaro, e in questo momento l'interesse sia del creditore ad avere il maggior risultato dalla vendita, sia del debitore convergono. Ma al di fuori di questo momento, diciamo, gli interessi sono totalmente divergenti. E questo è un processo che è fatto per il creditore. Come, ancora un minuto, pago. Come si atteggia adesso
diciamo, il tipo di struttura che ha il processo esecutivo in Italia. Si è realizzato attraverso vari momenti i seguenti passaggi. Primo punto, il processo di esecuzione è un processo giurisdizionale, condotto da un giudice che però sta lì non per giudicare, ma sta lì perché per controllare che le operazioni si svolgano secondo la legge. Quindi lì non c'è un giudice che giudica, che ius dicit, che dà ragione o torto. C'è un giudice che verifica la legittimità delle operazioni. Tra tutte queste operazioni ce ne sono alcune che non richiedono, diciamo, un giudice in quanto tale. Alcune sono operazioni economiche, la vendita. Ci sono soggetti in grado di vendere molto meglio di come fa un giudice, che lo fa con ordinanza, in udienza, con forme solenni, non facendo vedere il bene da acquistare, per cui gli offerenti fanno delle offerte bendati, non sanno bene che cosa compreranno. Ecco, su questo c'è stato un primo intervento alla fine del secolo scorso, dicendo il giudice può delegare le operazioni di vendita ad un soggetto, il notaio, che di mestiere fa spesso il venditore di beni, uno più esperto. Delegarla al notaio che significa? Significa anche rendere più agevole il procedimento, più snello, e nello stesso tempo si è previsto che il giudice, nel momento in cui dispone la vendita, affidandola poi al notaio, crea un custode che libera l'immobile da vendere. Cioè, in modo che da realizzare, sia pure in questo modo artificioso, le condizioni di un mercato normale della vendita, dove chi è interessato va a visitare l'immobile, vede se gli sta bene, se gli è comodo, non ci trova nessuno dentro, cioè sa che compra un immobile libero, quindi se vuole. Per giunta si è previsto che questo, al momento dell'acquisto, non bisogna pagare in contanti, ma si può andare lì con una banca, appunto, che fa seduta stante un mutuo, per cui il prezzo viene versato immediatamente alla procedura, ma l'acquirente si compra le rate da pagare volta per volta. Questo è stato il primo intervento. Il secondo, e poi mi fermo, ma ce ne sono altri, il secondo è stato, diciamo, correggere un'impostazione di fondo che aveva il processo esecutivo italiano, che aveva l'ambizione di realizzare nell'esecuzione singolare la par condicio creditorum, e cioè era un processo cosiddetto a porte aperte, nel quale chiunque vantasse un credito nei confronti del debitore esecutato era legittimato ad intervenire nel processo per partecipare alla fine alla distribuzione del ricavato. In pratica c'era un soggetto, un creditore, che non aveva un titolo esecutivo, ma se lo costruiva nel corso dell'esecuzione partecipando, e quindi alla fine contribuendo, distribuendosi insieme agli altri creditori il ricavato dalla vendita forzata. Questo, diciamo, nobile progetto, che in sé è nobile, era sul piano pratico però assolutamente disastroso, perché ogni volta che la legge dice il creditore può, e uno di questi
diceva, faceva quella certa cosa, il debitore diceva ma tu non sei creditore e quindi provami che sei creditore, quindi con incidenti di cognizione ad ogni momento, nel 2006 con una riforma si è scelto il sistema opposto. Il processo esecutivo è un processo a porte chiuse, nel senso che vi partecipano soltanto i creditori che hanno già un titolo esecutivo. Comincia un creditore, il creditore procedente, eventuali altri creditori muniti di titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale, possono partecipare a questa esecuzione. Mi fermo. Grazie Romano. Reconforta oír que hemos recuperado una vez más la doctrina clásica y correcta del título ejecutivo de siempre. Y a pesar de que en nuestra ley sigue estando, hay que ver cómo se ha difuminado esa concepción original, exacta, de lo que significa tener un título ejecutivo que permite efectivamente acceder directamente a la ejecución y empezar con la ejecución sin sustos, discutiendo ciertamente unas cuantas cuestiones, pero no con la imagen de, digamos, de desafuero o con la imagen que pudo quedar ayer por la tarde, en el sentido de que cualquier título ejecutivo prácticamente era un papel mojado, porque el juez sacaba la lupa y empezaba a verle incluso defectos nimios. En fin, espero que alguna vez recuperemos la doctrina clásica otra vez, que sigue estando en la ley, por cierto. Es de justicia hacer un señalamiento que, aunque no tenemos en la mesa más presencias físicas, habíamos recibido también algunas contribuciones en forma audiovisual. Hombre, por estricta, digamos, deferencia a las personas que han colaborado, solo voy a hacer un flash de la ponencia del profesor Rechberger de la Universidad de Viena, que primero ha enviado una comunicación escrita sobre el sistema austríaco y la publicaremos, pero también en un segundo envío nos ha enviado dos o tres vídeos desarrollados por sus colaboradores en los cuales nos pone el sistema austríaco. Aunque solo sea para ver que existen, veremos un poquito del primero por estricta justicia y para darle también relieve en estas jornadas. Como esto nos ha llegado, lo puede poner, como esto nos ha llegado el propio sábado por la tarde, ha sido imposible materialmente pues preparar una pequeña traducción, está en inglés, para que fuera fácil seguirlo y hacer los cortes oportunos para que pudiéramos hoy tener por lo menos un pequeño flash también audiovisual. Pero que sepan que ahí está, y que efectivamente los colgaremos en la web del departamento para que el que lo quiera consultar lo vea. Déjenselo ver un minuto, un minuto no, 10 segundos. Para que vean que está. My name is Mike Hofstetter and I'm an assistant teacher of Professor Rechberger at the Department of Civil Procedure at the University of Vienna. My colleague Stefan Schwab, who is also an assistant teacher of Professor Rechberger, and I will present to you the Austrian system on foreclosure and enforcement of non-movable properties. Thank you, Mr. Hofstetter. No. La diapositiva del profesor Rechberger con el currículum, el CV, por favor. Ahora explico. El de la barba, he preguntado quién era, porque claro, te mandan una cosa de estas y dices, ¿por qué has puesto un cuadro detrás? Esto podía ser Sigmund Freud, que era profesor de la Universidad de Viena, pero no. Entonces, oye, curioso, es algo así como el profesor Sperl, S-P-E-R-L, que era uno de los grandes procesalistas austríacos de finales del 800, que debió ser rector o decano de la Universidad de Viena y que obviamente esta universidad, que es una universidad de estas de campanillas desde el punto de vista estético, tradicional, etcétera, pues debe tener en la galería de hombres ilustres de dicha universidad una figura tan representativa como Hans Sperl. Pero el profesor Rechberger es un poco más próximo a nosotros y no usa aquel atuendo, digamos, romántico, que a veces también podíamos echar de menos, ¿no? Que tampoco
tampoco es de modé, porque ahora se llevan todos estos centros. Bueno, hecha esta primera ronda y dándole la oportunidad de, por lo menos, de haber tenido un flash de las aportaciones externas, creo que podíamos volver a hacer un pequeño ronda de la mesa sobre algunas preguntas concretas que puedan quedar o que quieran alguno añadir en el tintero. Yo no quiero inducirlas, por lo tanto, si espontáneamente alguno dice yo quiero añadir esto al hilo del debate, lo hago, y si no, pregunto. No sé, ¿el profesor Jairo Parra prefiere que le pregunte o prefiere añadir? Ah, entonces, pues primero añada y luego si acaso le pregunto, ¿no? O le preguntamos. Aprovechando lo que ha dicho la profesora francesa, podríamos pensar en esto, que en el Código General del Proceso, que les he contado que entrará a regir en un año algo más, pues se ha previsto la posibilidad de que el acreedor hipotecario solicite que le adjudiquen el bien presentando la escritura pública, que la obligación sea exigible, que coste la mora y proponiendo quedarse con el bien por el 90% del avalúo del valor catastral más un 50%. Entonces propone, digámoslo en palabras comunes, propone comprar, quedarse con el bien por el 90% del avalúo catastral, que es un avalúo oficial sobre el cual se cobran los impuestos, más un 50%. Se le corre traslado al demandado y si éste no se opone, pues entonces se entiende que se le adjudica el bien por el valor que él ha estimado, teniendo en cuenta estos criterios, y en el evento que se oponga, pues en ese caso tramitamos el proceso ejecutivo hipotecario común y corriente. Segunda cosa que es importante tener en cuenta es que se consiente el título ejecutivo hipotecario. En el evento de que alguien embargue el bien por un crédito quirografario personal, si interviene iniciando su proceso el acreedor hipotecario, pues en ese evento se levanta el embargo del quirografario y queda rigiendo el del hipotecario. Sin embargo, ese acreedor quirografario personal puede embargar el remanente para el evento que, por ejemplo, el deudor hipotecario pague, entonces ese bien quedará embargado por cuenta de quien embargó el remanente y si llega a sobrar algún dinero, si se hace el remate, se le pondrá a disposición del juez que embargó el remanente. Pero ese que embargó el remanente es como una especie de supositorio porque puede solicitar avalúos, puede mover el proceso para evitar que se haga una ejecución amañada del deudor y del acreedor hipotecario con el fin de evitar que terceros entren también a cubrir su obligación. De tal manera que queda completo el síndrome en el sentido de que el hecho de que se tenga una creencia hipotecaria pues no excluye la posibilidad de que lo que quede o si se desembarga el bien porque se paga quede a disposición del que embargó el crédito quirografario, que el que embargó con un crédito quirografario o personal. Eso quería decir. ¿Debemos entender que ese avalúo catastral es inferior al valor de mercado? Puede ser un poco, pero a medida que las municipalidades quieren cobrar impuestos, pues han ido aumentándolo, casi colocándolo, no digo que al nivel del comercial, pero fíjese que al decir el avalúo catastral más un 50% quedaría prácticamente al par de lo que se consigue en el mercado, un poco menos. Bueno, aquí no seguimos ningún orden, o sea que cualquiera que quiera intervenir, incluso de la sala, puede hacer preguntas a los profesores. El ala, digamos, de refuerzo argentina. Vamos con dos o tres cuestiones. Algo también me llamó la atención de las distintas disertaciones. ¿Será porque en Latinoamérica venimos muy influidos por una nueva corriente dentro del derecho procesal, que es el derecho procesal constitucional? Y me llevé cierta impresión de un apego muy positivista a la ley.
Si la ley expresa esto, pues debemos seguir la ley. Hoy creo que en la judicatura moderna existen muchas más deberes generados hacia los jueces. El juez debe efectuar el control de constitucionalidad. Tengo presente el artículo 47 de la ley española respecto no solo de garantizar el derecho a la propiedad, sino de evitar unas ciertas especulaciones. En la norma está implicada un algo de control de constitucionalidad respecto de estas cláusulas predispuestas que me parecería que merecerían, y lo digo como abogado bancario, porque quizás mi discurso parecería ser desde una cierta tendencia política o etcétera, nada, soy abogado bancario. Por tanto, muchas veces las lacras del sistema se ven desde adentro. Entonces, una primera reflexión, que me parece que hay una exigencia hacia los jueces del control de constitucionalidad y fundamentalmente en Europa, con la rica jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los tribunales supranacionales, del control de convencionalidad. Eso me pareció como una suerte de positivismo que hoy no está con los tiempos de la justicia. Lo segundo, que el derecho es una alternatividad jurídica, debe optar siempre. Y cuando emerge un estatuto, el del derecho del consumidor, aquí en Latinoamérica, es porque precisamente existen partes fuertes, de ordinarias monopólicas, de ordinarias que imponen al consumidor prácticas abusivas, y este estatuto tiene que ser muy reexaminado y muy repotenciado, porque consumidores somos todos y cada uno de nosotros, y quienes imponen las reglas del juego son pocos. Y por último, en esta breve intervención, también me llama la atención la dación en pago o la no dación en pago, especialmente con esa segunda garantía exigida por quien era, vuelvo un poco a los estatutos del consumidor, por quien era el experticio. El experticio avisoró que quien podía contratar el mutuo hipotecario no tenía capacidad de repago. Por tanto, se aseguró doblemente, doblemente en cuanto a una primera garantía hipotecaria y doblemente en una segunda garantía hipotecaria. Entonces, a mí me parece que la dación en pago es una de las normas que debe modificar. Debe admitirse la dación en pago con la extinción de la segunda garantía. La segunda garantía es injusta. En Latinoamérica no se permite la segunda garantía directamente, porque hay que evaluar bien el negocio. Si da, da, y si no, hay por qué comprometer a un tercero que realmente es siempre el papá. ¿Quién no le da la garantía al hijo? Y luego, cuando el hijo dice, papá, tengo una mala noticia, no puedo pagar el crédito, pero tengo una segunda. ¿Te acordás que vos firmaste la garantía? Y son dos malas noticias. No sé si pierdes la garantía, el hijo y la casa y todo, ¿no? Ya pierdes todo. Mariana, ¿alguna cosa? Simplemente dos líneas para terminar una pequeña conclusión. La devaluación, terminando la crisis en Argentina que sigue hasta hoy, teniendo presente la devaluación financiera a partir del 2001, como había explicado antes, más la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, el esfuerzo compartido donde la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, dijo no, acá los perjuicios económicos lo asumen correlativamente deudor y acreedor, no hubo un cataclismo económico, los bancos no se fueron, solo algunos, pero sí se quedaron los más fuertes, BBVA, el Santander, el Galicia. Además, un puntito aparte, no hubo asistencia financiera a los bancos, no hubo subsidio. Así que simplemente quería terminar de despejar la realidad de hoy. Está bien. ¿Es que vous désirez ajouter quelque chose en France? Oui, peut-être sur les effets de la crise financière, puisque tout le monde a parlé de la crise financière. Elle existe en France, bien sûr, également, mais elle n'a pas affecté les ventes sur saisie immobilière, notamment parce qu'avec ce mécanisme d'attribution de l'immeuble en cas de carence d'enchères, quand il n'y a pas d'enchères, ce mécanisme d'attribution aux créanciers poursuivants, il y a toujours une issue à la procédure de saisie immobilière. Et donc,
dans un pourcentage qui n'est pas très élevé, un peu plus de 10% à mon avis, pas plus, les créanciers poursuivants deviennent adjudicataires des immeubles, ce qui ne les intéresse pas beaucoup parce qu'ils préfèrent de l'argent liquide, mais quand ce sont des créanciers institutionnels, ils constituent des sociétés spécialisées qui vont gérer ce parc immobilier et le revendre. Et donc, globalement, peut-être à la différence d'autres pays, cette procédure n'est pas affectée par la crise immobilière. Et on a responsabilisé en amont les banques qui donnent du crédit immobilier. Donc, on a sécurisé le système, je crois. La profesora Le Boy nos cuenta que el procedimiento francés de ejecución sobre inmuebles no se ha visto especialmente afectado por la crisis inmobiliaria y remarca que en general el procedimiento prevé una salida definitiva del bien para el pago de la deuda y que el acreedor en la subasta eventualmente se lo adjudica. Si no viene nadie a la subasta, y esto lo que ocurre en alrededor el 10% de los casos. O sea, que nada que ver con lo que pasa aquí, porque aquí es el 100%. Entonces, el 10% de los casos se lo acaba quedando el acreedor para el pago de su deuda, pero que en general no se ha visto afectado el procedimiento. Lo que sí que ha comentado también es que se ha atacado mucho a los bancos en otros procedimientos, o sea, fuera de este procedimiento, por haber concedido préstamos a deudores que no podían pagar. Je ne sais pas si vous voulez expliquer un peu plus sur ce que... Si j'ai le temps, oui. Est-ce qu'il y a quelque action de responsabilité collective contre oui. la banque? Oui, alors, pas vraiment collective, mais il y a eu un mouvement en jurisprudence, mais il y a déjà 15, voire 20 ans. C'est-à-dire que dans les années 90, les banques ont été massivement condamnées pour dispense de crédit abusif, pour avoir... accorder des crédits à des gens qui, manifestement, seraient en difficulté pour les rembourser. Et donc, par le biais de ces procès en responsabilité civile, les banques ont été condamnées à indemniser les débiteurs qui ne pouvaient pas rembourser les crédits, avec des dommages et intérêts à peu près du même montant que les dettes. Et c'est pour ça que je dis qu'on a sécurisé le système, parce que maintenant, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un crédit immobilier quand on est un petit particulier, quand on n'a pas beaucoup de ressources, mais le système est sécurisé aujourd'hui. Lo que nos contaba la profesora Le Bon es que durante los años 90 hubo muchas demandas de responsabilidad a los bancos que habían prestado dinero a deudores que no podían pagar. Es decir, el deudor le ponía una demanda al banco reclamándole daños y perjuicios y esos daños y perjuicios los fijaba por un importe muy similar a la deuda que él tenía con el banco, con lo cual al final se compensaban y se cancelaba finalmente la deuda en estas demandas de responsabilidad. Que con estas demandas de responsabilidad los bancos se volvieron muy cuidadosos a la hora de dar créditos y efectivamente no daban créditos a gente que en principio no pudiera pagar, lo que ha hecho que el sistema en general funcione bien en Francia. La crisis hipotecaria y sobre todo las deudas de la subprime y todo eso la hemos heredado o importado de Estados Unidos. En Estados Unidos sabemos todos también que se ha llegado a esas acciones colectivas contra la banca que ha acabado en los settlement, en los famosos acuerdos. En el periódico de hoy viene uno de los últimos con la banca JP Morgan, que es probablemente la number one en el mundo, ¿no? Y que ha pagado con algo así como 13.000 millones de dólares al Estado americano. Bueno, aquí me preguntaría, no sé si en sus países ha habido alguna vez alguna banca que haya retrocedido, sea al Estado, sea al consumidor, dinero de todo lo que había hecho mal. ¿Nada? Sí, en algo sí, porque cuando se especificó uno a uno, es decir, cuando ficcionalmente luego se multiplicó por tres, muchos bancos entendieron que estaban en una posición de superioridad, digamos, abusiva, y por tanto acordaron
que esos créditos hipotecarios no podían ser cobrados 3-1. Se llegó a mucha conciliación de un intermedio como reduciendo el 50% de la deuda, ¿sí? Quiere decir que los consumidores perdieron dinero. Perdieron dinero, pero esa teoría del esfuerzo compartido no perdieron tanto. Perdieron a mitades. Sí, la Corte Constitucional colombiana ordenó reliquiar los créditos, de tal manera que hubo unas rebajas bastante ostensibles en virtud de que se estaba violando el derecho a la vivienda digna, etcétera. Se hizo por parte de varias sentencias de la Corte, ordenaron sucesivamente ir reliquiando los créditos hasta quedar más o menos con unos intereses sensatos. No sé si en Italia se ha aplicado alguna vez eso del rebusic stantibus o de la, digamos, reorganización de los créditos para acomodarlo a la situación. Non è espressamente prevista, ma ormai ci sono diversi istituti. Potrebbe essere. Sì, sì, ci sono, c'è un istituto che tende ad evitare la dichiarazione di fallimento, diciamo, nelle procedure concorsuali, che si chiama la ristrutturazione dei debiti, che è, diciamo, alternativo anche rispetto al concordato preventivo. Quindi previene addirittura. Hay un tema que quiero que solo sea para cerrar, que quede por lo menos un flash de cada país o que nos digan algo. Cuando en la ejecución hipotecaria o inmobiliaria no se logra recuperar todo el crédito, después de vender, queda deuda viva. He entendido que en todos los sistemas esta deuda viva, el acreedor la puede perseguir sobre otros bienes. ¿Es así en todos los países? ¿César? Sí, el deudor responde además con todo su patrimonio cuando asume la deuda. ¿Es frecuente que haya iniciativas del acreedor después para perseguir esta deuda? Sí, nosotros tenemos una figura, bueno, esto pertenece a la teoría del derecho real, tenemos una figura dual, el constituyente, se diversifica el constituyente hipotecario y el deudor de la obligación. Vale decir, el derecho real de hipoteca es un derecho real que garantiza un derecho personal. Entonces, acá donde se diversifica, y el deudor, que es el tercer poseedor, es el que asume además la deuda, responde con el inmueble grabado y además con todo su patrimonio. En cambio, el constituyente simplemente con el inmueble grabado. Y se libera entregando el inmueble. Bueno, no, yo quería ir un poco más allá, que era el tema de si hay alguna forma de poner fin en cada sistema jurídico a ese sobreendeudamiento del deudor, de tal manera que permita lo que llaman el fresh start, ¿no? El volver a empezar con el contador a cero. Ayer han oído largo y tendido en nuestro sistema que esta posibilidad entre nosotros prácticamente es nula, no existe. O sea que el deudor de por vida carga con la mochila de la deuda viva por los siglos de los siglos, amén. Claro, esto produce una cierta exclusión social. Entonces, lo que nos gustaría es si hay algún sistema o si en vuestros países. Bueno, le voy a contar la experiencia personal. Ya el Ban Boston no está más en la Argentina. Cuando empezaron a ejecutarse los créditos hipotecarios, emitió una expresa instrucción a todos y cada uno de los abogados de no ejecutar los saldos, se denominan insolutos. ¿Por qué lo hizo? Porque no ha llegado a la Corte Suprema. Prácticamente el sistema bancario no ejecutó los créditos que quedaban quirografarios. Y no lo ejecutó porque tengo la certeza que se hubiera declarado inconstitucional. Vuelvo a insistir, con ley de defensa del consumidor, el experticio tiene que saber lo que hace. Y si el experticio prestó mal, evaluó mal el inmueble,
no cuantificó adecuadamente y le prestó a quien no, en rigor de verdad, es la teoría de la propia torpeza invocada para ejecutar un saldo insoluto. No creo que hubiera pasado el control de constitucionalidad. Ya. Bueno, es decir, no es que nuestro sistema no conozca la dación en pago o el ajustar el valor del préstamo hipotecario al valor del inmueble. Eso está en la propia ley hipotecaria nuestra también. Lo que pasa es que los créditos se venían concediendo con más alegría y sin tener en cuenta la dación en pago obligatoria. Y por lo tanto, en un determinado momento, eso facilitó dar más crédito. No te voy a dar solo, como hablaba el profesor Vaccarella, de que en Italia ha habido moderación, he querido entender, ¿no?, de, en los préstamos, de tal manera que hoy tenemos una sociedad italiana de propietarios saneada al 80%, nos ha dicho el profesor Vaccarella, y en cambio entre nosotros tenemos un montón de gente con hipotecas infectadas y tóxicas. Entonces, ahí lo hubieran declarado inconstitucional, pero por lo menos el legislador ha tenido la valentía de decir no ejecuten, o no sé si ha cursado una disposición legal o ha sido una especie de, digamos, un modus operandi a la Argentina. Una inercia de que asumir la propia torpeza estaba bien para los bancos. Sí. Da voi questo. Ma si sta, cioè si sta avviando un sistema, cioè un istituto che dovrebbe avere questa caratteristica. Come nell'esecuzione concorsuale esistono istituti per i quali, anche contro la volontà del creditore, la sua soddisfazione parziale estingue il residuo credito, così estendere, trovare il modo di estenderlo al caso del debitore singolare, persona fisica, non quindi imprenditore, che abbia però una pluralità di creditori. Cioè si tratta di trovare un meccanismo che non violi norme costituzionali, quale il diritto di proprietà, con tutti gli ammenicoli, il diritto di rivolgersi al giudice e così via, che comporti questo fatto estintivo del credito residuo in presenza di una certa percentuale di soddisfazione. Il modello, dicevo, c'è un istituto nella legge fallimentare, che è la ristrutturazione dei debiti, dove la base è costituita da questo: se il 60% dei creditori per numero e peso accettano un piano di ristrutturazione che comporta una riduzione proporzionale dei crediti, si evita la procedura concorsuale, il piano viene varato, viene valutato da un giudice, da un collegio, viene varato, ma l'effetto è lì rimasto che i creditori che non hanno accettato quel 40 o 30 o 20% che non ha accettato hanno diritto al pagamento per l'intero. Quindi è un meccanismo ancora data, mentre invece ce n'è anche un altro, l'esdebitazione, sempre in sede concorsuale, dove si riesce ad ottenere il fatto estintivo sulla base di una maggioranza più elevata, quando la maggioranza dei creditori più elevata dice che si contenta di una certa percentuale, quella vale per tutti, compreso il creditore dissenziente. Questo deve ancora passare al vaglio della Corte Costituzionale, perché qui c'è un fatto esterno che incide su un diritto di credito estinguendolo nonostante sia ancora vivo. L'ammazza, non è che lo soddisfa, lo ammazza. Dunque non è facile cominciare da zero? Non è facile cominciare da zero per il debitore? Porque claro, en una persona jurídica, como se decía ayer, la extinguimos cuando no hay nada más que cobrar y la matamos. Al deudor físico todavía no hemos llegado a esta solución extrema, pero
una cosa que si sta facendo, per esempio nell'esecuzione, si prevede espressamente nell'esecuzione singolare che dopo alcuni tentativi di vendita infruttuosi il bene viene liberato dal pignoramento, ma il creditore resta creditore. Però il bene non viene venduto perché si parte dall'idea che il sacrificio per il debitore è eccessivo rispetto al vantaggio minimo che riceve il creditore da una vendita a prezzo vile. Je ne sais pas si on parle exactement de la même chose, mais sur la procédure de surendettement, il y a effectivement une possibilité d'effacer intégralement les dettes du débiteur. C'est une commission qui va examiner la situation des personnes physiques non commerçantes, donc pour les dettes non professionnelles. Et si on constate une impossibilité manifeste, donc si c'est vraiment évident, que l'ensemble des dettes ne pourra pas être honoré en réalisant aux enchères ou ameublement le patrimoine, alors le juge peut prononcer le rétablissement personnel du débiteur sans même procéder à la liquidation judiciaire. Alors, s'il y a assez de biens, on vend les biens et on paye comme on peut. Mais s'il n'y a pas assez ou des choses qui n'ont pas de valeur, à ce moment-là, on efface totalement les dettes. Existe en Francia un procedimiento de sobreendeudamiento en el cual hay un colegio que verifica si los bienes que tiene el deudor son suficientes para satisfacer todos sus créditos. Y si eventualmente se ve que es manifiestamente imposible cubrir todos sus créditos con los bienes que tiene, se le cancelan sus deudas. Si por lo que se ve los bienes podrían ser suficientes, se procede a la venta de esos bienes mediante subasta, etcétera, para tratar de pagar el máximo posible los créditos. Este procedimiento que ha referido es solo para deudores persona física, no comerciantes. ¿Hay alguna curiosidad en la sala que quieran hacer alguna pregunta a los ponentes? ¿Hay algo que quieran añadir los ponentes nuevos? Porque si no, estamos en el tiempo justo para, sin levantar la sesión todavía, sí terminar el debate de esta mesa internacional, no sin agradecerle a todos los ponentes su participación y sin salirnos, me permitiréis hacer una breve interrupción para ver si entra el señor vicerrector para formalmente clausurar el acto y constituirlos. Los esperamos aquí, debe estar en la puerta, y los recuperamos y terminamos las jornadas. Simplemente una breve interrupción para echar humo. ¿Vale? Lo recupero.
frito final, que tenía las cosas aquí. Ya está la cosa apuntada. Bueno, excelentísimo y magnífico señor vicerrector, que viene en representación del rector de esta universidad, le vamos a contar, te vamos a contar lo que hemos hecho, para que esta universidad pues sepa cómo se trabaja también en su Facultad de Derecho. Como nuestro señor vicerrector no es de la Facultad de Derecho, pues nos vemos obligados a contarle en lo que hemos estado trabajando, para que se vea que aquí curramos, y hemos estado encerrados durante unas cuantas horas, casi 20 horas, desde ayer a las 8 de la mañana hasta este preciso momento, en el que además, como ves, vamos con puntualidad germánica, pues trabajando sobre la ejecución. Claro, la ejecución en materia procesal es una cosa que habíamos empezado las jornadas de por la mañana diciendo, ¿a alguien le puede interesar? Luego resulta que vino mucha gente, que hemos conseguido primero mover algo así como a 40 ponentes de los demás diversas procedencias, a más de 250 inscritos, y esto es un éxito de la propia universidad, o sea que la propia institución se ha volcado con las escaseces de medios que hay ahora mismo, pero yo quiero empezar por agradecer a los asistentes, primero al pueblo, porque oye, no hay espectáculo y no hay, si no hay espectadores tampoco hay circo, ¿vale? Entonces es un circo serio, pero en el fondo nos gusta que en el plató tengamos espectadores, no solo para aplaudir, sino para trabajar y para aprender. Estos son los primeros. Luego los ponentes. Hombre, dejar todo lo que tienen que hacer, esta gente están ocupadas. Y la mesa internacional que hemos conseguido, vamos, de la máxima representación en todos los países, pues claro, no es fácil hoy en día, ¿sabes? La gente no viene porque es que no le puedes ofrecer nada. Prácticamente, hola, adiós, una noche de hotel, una cosa de esas, un pisco labis, joder, nada, es que no se mueve nadie. Oye, han venido 40 y pico, ¿eh? Una cosa increíble. Bueno, la universidad debe estar contenta, y debe este tipo de actos promoverlos, favorecerlos, apoyar. El equipo de trabajo, mira, poca infraestructura que tiene la facultad, la universidad, oye, se han volcado. Luego nuestros estudiantes se han volcado, gratis. Hombre, esto ya tipo ONG. Las ONGs cobran. Las ONGs cobran, llevan un sueldo. Nosotros estamos en la pura sponsorización, ¿sabes? Por tanto, muchísimas gracias. Esto es un lujo de universidad. Vale, y luego el contenido. El contenido, mira, hemos hecho una cosa que es, han presentado ponencias escritas, por lo tanto quedarán. Vamos a publicar el libro, ¿vale? Segundo, muchos ya nos han enviado también contribuciones audiovisuales. Las vamos a colgar en la web. Hemos grabado las sesiones. Van a estar colgadas en la web. Esto de que a veces solo cuelga Harvard en el iTunes. No, esto no. Esto no. Por cierto, a ver, si de decir de una vez al que gestiona los contenidos del iTunes, al que sube al iTunes, que no puede subir la imagen de la UPF. Solo pone el logo del iTunes. Yo el logo del iTunes no lo necesito. Necesito el logo de la UPF porque cuando colgamos nuestros podcasts, ¿verdad? Nuestros alumnos de cuarto tienen colgado los podcasts con las lecciones que damos en el iTunes. Pero claro, las bajan allí con informativos, no sé qué, radio. Esto no es serio. Esto no es serio. Tenemos que, bueno, lo digo en el buen sentido de la palabra porque estamos construyendo. Esto es positivo, ¿sabes? Entonces tenemos que poner ahí que se vea que pone UPF y, bueno, lo hace procesar en este caso, pues procesar. Y el contenido y una foto que se nos vea y que, oye, que nos promocionemos porque esta universidad aspira, ya está, pero aspira a estar todavía más arriba en el ranking, ¿verdad? Claro, la Universidad de Roma, la Universidad de Aix-en-Provence, la Universidad de Bogotá, la Universidad de Buenos Aires, Belgrano. Bueno, esto ya está mucho más arriba que nosotros, están fuera del bien y del mal y no están en la competencia. Pero nosotros o competimos, chico, o es que nos quedamos absolutamente arruinados y, por lo tanto, yo estoy contentísimo de que haya venido un vicerrector en representación del señor rector para que sepa que aquí estamos trabajando con la última técnica y con los últimos adelantos. Vale. Y luego del contenido, bueno,
no te cuento nada porque esto ya lo veremos en la web, ¿sabes? Entonces no hace falta que ahora hagamos aquí resúmenes. Ha habido debates absolutamente de todo tipo, ha habido aportaciones. Yo he aprendido un montón de cosas. Fíjate que yo soy profesor de la casa desde su fundación y todavía sigo aprendiendo. Entonces voy a organizar más jornadas, pero para aprender. Porque es que me facilitan, me han leído las leyes. Estas que publican cada día nuevas, me las han contado. Me las han contado oralmente. Y como siempre hay la gente joven, ¿sabes? Todos estos profesores, bueno, aquí no hay solo gente joven, aquí hay profesores con 40 años de experiencia también. Ojo, o sea que no fastidiemos. Entonces, entre la gente joven que lee hasta el último renglón y que se lo sabe todo, y la gente ya un poco menos joven, pero todavía muy joven, que dice prudencia, no sé qué, no sé cuánto, oye, vamos aprendiendo, ¡puf!, un montón. No sé, chicos, ¿verdad que estáis contentos? No ha sido un rollo al estilo habitual, por lo menos ha sido una cosa distinta. Y una vez más, gracias a vosotros, gracias a los ponentes, gracias a los equipos, gracias al lujo de primeras figuras internacionales que hemos tenido y gracias a la institución. Y hoy, como estás aquí, pues tú ahora ya tienes el legado, porque este es un legado que le hacemos a la institución. Nosotros no nos quedamos nada. Hemos aportado lo que hemos podido, ahí queda y a partir de ahora, adelante. Sí. Muchas gracias, profesor Ramos. La verdad es que tomamos este legado con mucho cariño y con agradecimiento. Ante todo, pues disculpar la ausencia del rector, que estaba muy interesado en hacer el acto de clausura de estas jornadas, pero por cuestiones de agenda está de viaje y regresa dentro de una hora y media. Una vez media estará otra vez en su despacho, pero por estas cuestiones de casi 10 minutos tengo que ver yo a sustituirle. Quiero agradecerle al señor Ramos porque sin darse cuenta me ha promocionado, porque me ha dicho excelentísimo y magnífico, y eso en plan Superman, solo es el rector. Los demás nos quedamos en un excelentísimo formal que es totalmente inflacionario, porque que un vicerrector sea excelentísimo dentro del protocolo es equivale a un ministro y no tiene ningún tipo de sentido y apenas se utiliza, aunque es lógico que en el mundo del derecho sí que se utilice. No, primero de todo, como representante de la institución, agradecer y felicitar a los organizadores, a este equipo de la Facultad de Derecho y del Departamento de Derecho, felicitar a la Facultad de Derecho, al Departamento de Derecho de esta universidad, agradecer a los ponentes, a los que están aquí en esta mesa, a los que están aquí sentados, por su contribución, por su participación. Me ha gustado mucho cuando he visto el programa de que estas son unas jornadas, obviamente internacionales, pero muy, muy amplias y que se nota que habéis trabajado mucho, porque 42 ponentes, que es lo que yo he contado, quizá me he equivocado, pero 42 ponentes son muchos ponentes en este formato como de mesas para que haya muchos discursos, pero lo que se puede decir en dos horas se puede decir también en un cuarto de hora, con lo cual han tenido ustedes la oportunidad de oír 42 intervenciones muy, muy potentes. Y además también me ha gustado el hecho de que obviamente el derecho es transversal. El derecho procesal es transversal y aquí no solo se ha circunscrito a temas estrictamente jurídicos, sino que se ha invitado a profesores y especialistas de otros ámbitos del conocimiento y he visto destacados profesores en el ámbito de la economía, por ejemplo. Por lo tanto, no ha sido unas jornadas estrictamente endogámicas como la tendencia que tenemos los académicos, sino que ha sido unas jornadas pues inclusivas para buscar todos aquellos elementos que en la agenda para ustedes son importantes. Agradecer de nuevo a los ponentes internacionales y todos los que vienen fuera de Barcelona, porque hay que reconocer que en la institución habremos hecho lo que hemos podido para que se sienten bien acogidos, pero la ciudad no ha acompañado mucho. El tiempo ha sido realmente horrible. Para el que ha llegado aquí desde el domingo, pues solo hoy, ahora que culminan las jornadas y tienen un ratito, hace un sol absolutamente esplendoroso y una magnífica temperatura. Pero espero que no se lo tengan en cuenta la ciudad, que de vez en cuando llueve y ya tocaba que hiciera un poquito de frío. Bien, yo no soy de derecho, soy de ciencia política, aunque soy un politólogo ya un poco antiguo y yo me formé en la Complutense, donde todavía en ciencia política había muchos contenidos de derecho. Por lo tanto, tengo una simpatía y unos ciertos conocimientos, ciertamente superficiales y mucha complicidad
con el mundo del derecho, pero obviamente no soy ningún especialista. Y me parecen muy interesantes estas jornadas porque los politólogos estamos muy preocupados por lo que acontece, y ahora me circunscribe, en este país, en el país grande y en el país pequeño, en Cataluña y en España. Tenemos una crisis económica y creo que ustedes han debatido mucho porque han cambiado procedimientos, hay otro tipo de demandas. Tenemos una crisis económica que ha impactado muy duramente a los ciudadanos. Pero no solo tenemos una crisis económica, sino tenemos una crisis social, una crisis política y una crisis institucional que lo agrupa casi todo y que afecta también a las instituciones políticas y administrativas del país. Yo soy de gestión pública. Es una crisis tan global el que está sufriendo este país que es como la tormenta perfecta. Se lo puede llevar todo como un tifón o un huracán en alguna isla de las Filipinas. Con lo cual tenemos que preservar aquellos muebles, aquellos edificios que son más importantes, como por ejemplo un hospital para que nos curemos lo más rápidamente posible, o el centro de abastecimientos para que la gente pueda tomar agua y pueda alimentarse después de la catástrofe que ya está sucediendo y es inevitable en la poscrisis. Poscrisis económica parece que entraremos dentro de poco, es igual, las crisis económicas se superan, pero no está tan claro que se superen con facilidad las crisis sociales y políticas. Y lo digo porque ya no tenemos casi ningún pilar fundamental de lo que hace un país moderno en nuestro contexto en pie. Todo está objeto de ser derribado, o si no ha sido ya derribado. Y creo que todavía nos queda el derecho. Ya no está claro que tengamos, como dice la Constitución, un Estado social, ya no está claro que tengamos muchos elementos clave, pero en cambio yo creo que todavía estamos en un Estado de derecho. Pero esto también veo que está siendo objeto de agresión. A ver, el derecho es como la última barrera. Yo como politólogo hablo de la calidad institucional, hablo de muchos elementos, pero siempre pongo por delante y como condición sine qua non que en el país y en las instituciones exista una seguridad jurídica. Esta es la base de todo. Si no existe esto, ya no podemos construir absolutamente nada para generar un desarrollo económico y con ello un desarrollo humano. Por lo tanto, es muy importante que ustedes desde el derecho reflexionen, innoven para generar un derecho de mayor calidad y eso implica un derecho que se pueda blindar ante las agresiones que se pueden sufrir en el exterior. Reitero, es una intuición totalmente personal y una percepción personal, pero creo que ahora ya se está atacando directamente las bases del derecho y de la seguridad jurídica en este país, que es la última frontera. Después de esto ya estamos en un Estado, digamos, africano del siglo XIX. Por tanto, esto lo tenemos que preservar. Yo, como especialista de gestión pública, los de gestión pública son muy beligerantes con el derecho. Hay profesores que cuentan un caso en el cual muestran al mejor gestor de Suecia, que ganaba premios al mejor gestor de Suecia, que su lema tenía como una especie de lema enmarcado en su despacho que ponía: cada día tengo que violar una ley, porque para él esto era el indicador de que era un buen gestor. Bueno, yo eso no lo pongo porque aunque sea de gestión pública, de management y por lo tanto con unas ciertas vinculaciones con las escuelas de negocios, aunque en el sector público, yo digo, esto es un auténtico disparate. Bueno, un buen gestor público es el que sabe ser eficaz y eficiente en el marco de la ley. Si no, tiene que cambiar, luchar para cambiar y mejorar la ley. Todos sabemos que la ley tiene sus coeficientes de elasticidad. Y en este marco, justamente ahí está la gracia de ser gestor público, que es más complicado que ser gestor privado, que el terreno de juego está mucho más delimitado y es mucho más pequeño. Y ahí tienes que jugar como Messi en una cancha de baloncesto. Pues bueno, ahí es la esencia de un buen gestión público. No es saltarse las reglas a la torera, porque entonces perdemos la seguridad jurídica y lo hemos perdido todo. Cuanto yo desde el gestor público, que busco la máxima eficacia, eficiencia y la máxima flexibilidad, y además que lo practico como vicerrector y en otros campos, y en otros puestos directivos que he ocupado, pero siempre lo hago en el marco de pleno respeto al derecho. Cuanto respetemos al derecho y dejemos que el derecho se pueda respetar a sí mismo, porque ciertamente, como ciudadano un poco informado, hay muchos elementos del mundo del derecho que a mí me desconciertan.
sentencias de tribunales, ese que casi tienes que preguntar qué juez me ha tocado y en función de esto se sabe perfectamente la sentencia. Es decir, hay un conjunto de elementos que el mundo del derecho es complicado, sencillamente porque están regulando todo lo que es la actividad humana y además lo hacen personas y todo esto es muy subjetivo. Por lo tanto, el derecho obviamente puede ser objeto de escrutinio y de críticas. Pero hagamos de eso lo más blindado, al menos conceptualmente posible, para que en este país no arrasemos ya también lo que es el mundo del derecho. Y en este sentido es muy gratificante ver cómo los profesores del derecho, pues, como no podía ser de otra manera, se están reciclando, hacen estas jornadas para estar al día, para mejorar mejor sus conceptos, para mejorar las prestaciones y la empatía con los ciudadanos, y eso nos va a hacer, pues creo que mucho más fuertes desde un punto de vista institucional. Ustedes son muy importantes, siempre lo han sido y siempre lo serán. Cierto que ya no tendrán el monopolio de todo el conocimiento, como tenían en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Y ahora hemos podido entrar algunos advenedizos, como los politólogos, para también decir un poco la nuestra. Ahora bien, siguen siendo espectacularmente importantes por los motivos que antes he dicho. Por lo tanto, les agradezco su dedicación profesional en este ámbito. Veo aquí con mucha ilusión pues, a los futuros profesores de derecho que se están formando de vuestra mano. Y nada más, simplemente decir la satisfacción de esta institución por haberlos tenido aquí, por las aportaciones que han hecho, por ayudar a prestigiar más esta Universidad Pompeu Fabra y en nombre del rector pues mostrar nuestro más sincero agradecimiento como rector y equipo de gobierno de la universidad, desearles que esto sea provechoso también a medio y a largo plazo estas jornadas y en la medida que sea posible pues organizar nuevas jornadas en esta universidad o en otra, porque al fin y al cabo el conocimiento no es patrimonio de nadie y tampoco tenemos que hacer marketing institucional con ello, sino que el conocimiento en sí mismo se justifica. Pues muchas felicidades por su trabajo, sus aportaciones y muchas gracias por estar aquí en nuestra universidad y felicitaciones a los organizadores de este congreso y agradecimiento a los ponentes internacionales. Muchas gracias. Bueno, pues damos por clausurado estas jornadas.